Bueno, como decía al principio, el gran culpable de esto fue mi padre. Él, una persona muy sencilla que sale del campo, que empezó a tocar la guitarra. Él no quería tocar la guitarra porque en esos años tocar la guitarra era de mujeres y él se sentía muy incómodo haciéndolo, pero empezó de muy niño. A la edad de 7, 8 años empezó a tocar música. Y se juntó con su hermano, único hermano, y empezaron a tocar cuecas, ¿no es cierto? Llegaron acá a Santiago y tocando en quintas de recreo, en peñas, por ahí los conoció alguien de la radio y los llevó por primera vez a tocar a la radio. Los hermanos Campos son, diría yo, parte de la historia de este país. Es increíble cómo personas tan sencillas puedan haber viajado, estado en Estados Unidos, en Canadá, en todo Latinoamérica, ¿no es cierto?, representando a nuestro país. Y para mí él es un gran ejemplo de que haciendo lo que te gusta puedes llegar muy lejos. Él es el gran responsable de que a mí me guste la música folclórica, no solo por los valores que tiene, sino por su sonoridad, porque es muy de tierra, es muy de raíz. Yo realmente le debo a él el gusto por la música y el gusto por las tradiciones de nuestro país en general. Soy una gran agradecida de él porque al principio él no quería que yo participara en esto, pero después fue cediendo de a poquito debido a mi insistencia, y los últimos 2 años lo acompañé tocando el bajo en sus presentaciones, de lo que me siento muy orgullosa porque nunca me imaginé que iba a poder estar con estos baluartes de la música tradicional tocando en vivo, y me siento muy feliz de haberlo podido hacer. Él siempre me dijo que independiente de lo hiciera siempre bien. Y es lo que estoy intentando hacer. ¿Para qué gritáis tanto? Para que escuche el alcalde de Viña y lo lleva allá también. Como te decía, en el colegio, donde uno aprende lo más básico del folclore, pero mi mayor influencia fue siempre mi padre, no solamente con los valores que él transmitía, que era una música sencilla, él hablaba sobre el día a día, y es lo que yo sigo haciendo, a lo mejor de una forma un poco más poética, no tan picaresca como él, pero mis letras en general hablan de lo que yo siento. Yo creo que uno siempre transmite lo que uno es. Ahí está todo lo que uno es, en las letras, en la música que uno hace. Como casi todos los folcloristas, he pasado por varias cosas. Primero, estuve mucho tiempo en un grupo que se llama Surcos de Chile, que es dirigido por la Teresita Rodríguez de los Chacareros de Paine. En ese grupo aprendí lo que es la convivencia, valga la redundancia, grupal, ¿no es cierto?, de lo que significa pertenecer a un grupo, tolerarse, ¿no es cierto?, saber llevar esto que es bastante difícil, movilizarse, aprender cosas nuevas. Después de eso, después de salir de ese grupo, empecé a me encanté con la composición. Y ahí empecé a hacer letras y empecé a hacer música. Y lo que me dio bastante fruto, ¿no es cierto?, empecé a escribir para festivales, que era una inquietud que yo tenía. En general esto pasa cuando tú te proyectas a futuro y piensas, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Quiero trabajar en un restaurante? ¿O
quiero participar en festivales o quiero pertenecer en un grupo estable, quiero salir fuera de Chile. Cuando tú te proyectas y empiezas a pensar qué es lo que quieres hacer, empiezas a buscar por ese lado. Para un pueblo que se hace canción. La música folclórica en particular tiene la particularidad de ser muy del pueblo y para mí en lo personal saber de dónde venimos es lo más importante. Cuando tú te apegas a las raíces es como irte hacia el pasado y conocer tus antepasados, es como conocer tu árbol genealógico. Tú si no sabes de dónde vienes, como dice el dicho, no sabes hacia dónde vas. Tener raíz folclórica es esencial para un pueblo. Es esencial para las personas saber y tener historia. Y la música folclórica es lo que tiene, tiene historia. Y ese contenido a veces no lo tienen otras corrientes musicales. Para mí la música folclórica lo tiene y poder cultivar música folclórica es un desafío y es una obligación para los que hacemos música. Mantener la música tradicional es obligación, porque es nuestra historia, es lo que tenemos que hacer. Bueno, lo que pasa conmigo es que esa conexión que uno tiene siempre con el público es maravillosa. Uno cree que está mostrando todo el trabajo que uno hace. En general, cuando uno lo ven tocar, la gente ni siquiera se imagina todas las horas de ensayo que uno tiene, todo el trabajo que eso significa. Por lo tanto, poder mostrarlo para uno es la mejor expresión de poder conectarse con los demás. Como te dije anteriormente, por lo menos para mí, el componer mi propia música y el componer mis propias canciones hace poder mostrar una parte que uno no se atreve a decir o cosas que uno mantiene como muy ocultas y que no muestra habitualmente. La maestra incansable, la vida frente a la muerte, la rabia frente a la muerte. Me recuerdo la primera vez que me llevó mi papá para una fiesta navideña. Desde ahí el sindicato folclorista ha sido como una segunda casa para mí y creo que me he sentido muy apoyada, siempre me he sentido muy acogida en el sindicato folclorista. Las personas que están ahí, que la mayoría son bastante mayores, ¿no es cierto?, le entregan a uno la experiencia y las anécdotas de vida que uno valora mucho, ¿no es cierto? Es bueno que existan este tipo de instituciones, tanto como el sindicato folclorista, como la SCD, apoyan a los artistas para poder no sentirse vulnerados en sus derechos, sentir que siempre podemos contar con el apoyo de ellos en la orientación, ¿no es cierto?, de hacer las cosas y así poder llevar tu carrera lo mejor posible.
La música para mí es todo. Yo creo que no me imagino una vida sin música, no me imagino un mundo sin música. Creo que es esencial para la vida de las personas, para demostrar alegría, tristeza. Tiene todas las condiciones para ser feliz. No me imagino haciendo otra cosa realmente. Quiero terminar mis últimos años de vida haciendo solo música.